Mucha gente nos ha preguntado o se ha acercado para decirnos si no sabemos dónde esterilizan mascotas. Y la verdad es que hay mucha gente que sí cuida a sus animales, pero tampoco puede estar cuidando de las 24 horas. Los animales, pues también se reproducen y de pronto a veces los controlan, a veces no los controlan y terminan las crías pues en la calle. Por eso hay tantos animales en la calle y luego se reproducen en la calle, etcétera. Bueno, pues hay una campaña de esterilización que precisamente la está haciendo el señor Raúl, dueño del crematorio, porque ahora que estuvimos ahí haciendo pues la visita, ¿no? De qué estaba pasando, vimos que había un volante, si lo tenemos en la pantalla, por favor, lo ponemos. Ese volantito donde están invitando para el próximo 17, es martes 17 de noviembre, a una esterilización. Es una campaña que están haciendo. El costo único es de 100 pesos y bueno, yo con conocimiento de causa sé que esas operaciones cuestan alrededor de 400 pesos en veterinarios particulares. Y bueno, pues vamos a escuchar la nota de todo lo que ofrecen porque esta campaña será solamente un día, estará abierta desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y únicamente pagarán 100 pesos, pero no nada más van a esterilizar, van a dar otros servicios de manera gratuita. Adelante, por favor. Amigos, durante esta visita que hicimos para ver cómo va el procedimiento, pues con los vecinos, la autoridad y este crematorio, nos encontramos con una agradable sorpresa y bueno, pues nos van a compartir información. Harán una jornada de esterilización para perros y gatos y bueno, pues es uno de los temas que ustedes nos han preguntado, dónde va a haber esterilización, dónde está la campaña. Recordemos que el gobierno municipal ha estado haciendo constantes campañas sin costo, pero no alcanza para todos porque son muy limitadas las fichas que dan. Y bueno, pues aquí nos encontramos con una sorpresa. Van a hacer esta campaña de esterilización. El costo en cualquier veterinario que ustedes vayan está entre los 350 y 650 pesos. Es lo que cuesta en cualquier veterinario que ustedes vayan a querer esterilizar a sus mascotas. Bueno, pues aquí ellos agarran como base un costo de 400, pero únicamente van a cobrar 100 pesos van a por. pagar, van a pagar, van a pagar 100 pesos y la diferencia la voy a pagar por mi cuenta. Okay. Yo voy a pagar 300 y la gente nomás va a pagar 100 pesos para la esterilación. Viene personal capacitado para esto. Así es, vienen de doctores veterinarios. Aquí mismo vamos a implementar un quirófano, en donde les vamos a acercar todo lo necesario para que puedan operar a sus mascotas. Okay. Esto incluye esterilización, tratamiento antipulgas, tratamiento antidesparasitante de acuerdo a peso y tamaño, un esquema de vacunación de acuerdo a la necesidad, todo eso va incluido. Todo eso va incluido, todo eso va incluido. Ellos nomás van a pagar los 100 pesos y la diferencia corre por mi cuenta. Ok, es entre las cosas que están haciendo pues como beneficio social, como trabajo social, Como ¿no? trabajo ¿Por social, qué tomas esa determinación de hacer esto con los animales, con las mascotas, perros y gatos? Lo que pasa es que aquí en la calle hay como 8 o 10 perritas, tienen cachorros y no los ven, se van, se pierden, pobres perritos, pobres animalitos, ¿no? Entonces, por mi cuenta, vamos a esterilizarlos, a cuidarlos y aquí las vamos a dar de comer. Bien, ¿y usted qué piensa de esto? Bueno, yo estoy en contra del maltrato animal, así que a mí me encantan los animales y lo que queremos es ayudarlos, ayudar a los perritos y ayudar a la gente que a lo mejor por este tipo de pandemia que estamos viviendo no todos tenemos los recursos y espero que se acerquen. Ok, es importante mencionarles que esto será el día 17 de noviembre, al parecer es martes 17 de noviembre, la jornada será de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, los que alcancen a llegar. Y bueno, pues no sé si de repente la demanda lo rebasa y puedan hacer otra fecha, ¿no? Porque es fecha única. Exactamente, es lo que me dijeron, que ellos nomás hasta donde alcancen el tiempo y el horario. Si es que hay mucha gente que nos falte, podríamos abrir otra fecha. Ok. Bueno, aquí cabe destacar que están ubicados en la calle Juvencio Barrón, sin número, en la colonia Vistahermosa, primera sección, aquí en Nicolás Romero, donde es el crematorio, independientemente de los asuntos, que eso ya lo platicamos, de que si están los sellos de suspensión de actividades, aún así estará instalado el módulo o este quirófano móvil para que tengan sus mascotas. Eso no tiene nada que ver con el crematorio, sin embargo, sí tiene que ver con el apoyo que hacen los dueños del crematorio en apoyar con ese costo, repito,
hay que pagar a los médicos, esto es un costo que ya conocemos, que ya lo hemos dado, de hecho, a conocer con doctores veterinarios que hemos visitado, y bueno, pues únicamente el costo será de 100 pesos, y repito, lo que incluye es el tratamiento antipulgas, tratamiento antidesparasitante y un esquema de vacunación, eso es muy importante, perros y gatos, consulta veterinaria, vacuna antirrábica, corte de uñas, limpieza de oídos, eso van a ser los extras que también se van a ofrecer, me imagino que eso ya lo van a ver directamente con el veterinario, ¿no? Así es. Ok, esas partes. Y bueno, pues esta publicidad que tengo aquí en mis manos, ya la tienen en pantalla seguramente para que tengan de primera mano esta información. Repito, será el martes 17 de noviembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, pues traigan a sus gatos, a sus perros y aprovechen, aprovechen porque es cierto lo que dicen, hay mucho perro callejero. Ya en las imágenes vemos muchos perritos aquí en este lugar que son perros callejeros que ellos han adoptado. ¿Es correcto? Así es. Y hasta nombres les pusieron, ¿no? Ya hasta nombres les pusimos. ¿Se acuerda de todos los nombres? Para decir, ¿cómo no? Es la güera, la güera, coyote, coyote, la coyota, loba. A ver, espérame, viene para acá los las mascotas. No, y aparte tengo 10 cachorros allá. ¿Otros 10 y cachorros? También los voy a adoptar. Ok, ¿no se pelean aquí los perros? No. Vete fuera. Sí, ya comieron. ¿Y esa cómo se llama? Jessy, ¿por qué Jessy? Así le puso mi hijo, el chiquito. Ok, esos nombres salen espontáneos. Pues ahí está la labor que está haciendo el señor Raúl Padilla Ortega, y bueno, pues la invitación a toda la comunidad en general, no importa de qué colonia sean, vénganse para acá y vean esas croquetas. Tienen costo, ¿eh? No es gratis, no las regalan en ningún lado y aquí los he hecho cargo. Hablábamos de los cachorritos. Mira, tiene 10 cachorros. Participa toda la familia, cabe destacar en ese proyecto. Hay 10 cachorritos que están en la calle y pues sufren, ¿no? Sufren los cachorritos y sentimos el sentir de los animalitos. ¿Qué tiempo tienen ya atendiendo los animales? Tenemos 6 meses. Seis meses de estos animales, ya estaban bien flacos. Pero es cuando llegaron aquí a, como con el proyecto, así los es, llegaron. Así es. Inicialmente el coyote se me aventó, me quería morder y ahora dicen los que lo tenían que cómo son las cosas, ¿no? La comida, ¿no? Lo que hacen unas croquetas, ahora nos cuidan y nos protegen. Qué bueno. Y le ladran a los que eran sus dueños. Pues ahí está amigos, vengan a aprovechar esta promoción y además, pues seguir el ejemplo, si vemos una mascota sufriendo, pues hay que adoptarla y hacer algo por ellos. Continuamos con más en Noticias NTV. Ahí está la labor y además dejo comentarles que están queriendo adquirir una extensión de terreno precisamente para hacer un asilo de perros callejeros. Esas son las cosas que van a hacer y recuerden, vayan, lleven a las mascotas a esterilizar, 100 pesos, único día, martes 17 de noviembre.